Buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a e Hijos. Soy Dani me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Draslescito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el episodio número 40 ya de, este, de esta serie, de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Episodio redondo, número redondo, para ya hablar de que la operación Joao Félix Gallagher entre Atlético de Madrid y Chelsea ya está totalmente cerrada. Hay Here We Go por parte de Fabricio Romano. Siempre digo que cuando hay Here We Go de Fabricio, rara vez se cae. Es verdad que pasado quizás más con algún fichaje del Atlético de Madrid, este verano incluso recuerdo el de Dobby, que el del propio Gallagher que ha tenido que hacer here We Go dos veces el, propio, el pobre Fabrizio, pero ya parece todo cerrado, de hecho los dos eh, jugadores están viajando, yo Félix a Londres de hecho creo que ya ha llegado a Londres, Gallagher viajará a Madrid en las próximas horas así que todo cerrado parece, vamos a comentar eh, cómo se ha dado la operación en este último día, que también ha sido frenético, pero también hay que hablar de otros temas porque hombre, el Atlético de Madrid después de cerrar eh, lo de Gallagher no se va a quedar de brazos cruzados, va a ir por un central zurdo que ya vimos ayer que hace mucha falta para el Atleti. Y Janko es verdad que está parado ahora mismo. El propio Janko lo ha reconocido eh, en declaraciones eh, para Países Bajos, pero es verdad que según periodistas del mismo país. El Atlético puede volver a intentarlo por él. También hay que hablar del tema del que parece que solo quiere jugar en el Atlético de Madrid o en el FC Barcelona. Y lo de Riquelme, porque la Roma ya parece que está planeando una oferta por Riquelme para el Atlético de Madrid. También nos comenta aquí Iván Vino el tema del estadio. Sí, también se está hablando de un nuevo patrocinador para el estadio, un nuevo nombre para el Metropolitano. Así que muchas que cosas que comentar en este episodio. Un episodio muy importante porque ya teníamos ganas de, de que avanzase el tema de Gallagher y Joao Félix. Y en la tarde de ayer, antes de, del encuentro, se aceleró todo. Lo vimos ya en la convocatoria. Joao Félix no entró, tenía que ser descartado un futbolista del Atlético de Madrid. Y como el Cholo confirmó ante los medios, era por el tema de, del fichaje que se estaba llevando a cabo por, por el Chelsea. Ambos están viajando, así que por fin se termina este culebrón que ha durado mucho el de Joao Félix, varios veranos. Y también viene un jugador muy importante yo creo que para el centro del campo del atlético de Madrid como es Gallagher así que nada vamos a por este episodio 40 a comentar todas estas noticias que van a ser importantes para el futuro del, del atlético pues nada antes de empezar como siempre hacemos os recordamos que tenéis disponibles los parches de De padres a hijos aquí tenéis el modelo de los precios si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padres a gmail.com también a través de twitter y instagram Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube y si preferís comprarlos físicamente estarán disponibles en el puesto de jaime en frente del de gran escenario en los errores del metropolitano Así que nada Nada. Una vez dicho esto, empezamos con este episodio 40 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y aquí vemos la imagen, las dos imágenes que publicaba Fabrizio Romano en la tarde de ayer, las imágenes que confirmaban el Here We Go de... Conor Gallagher al Atlético de Madrid y de Joao Félix al Chelsea. Hay que decir que ayer fue un día frenético, por la tarde parece que ya cerraron todos los eh, clubes, porque primero tanto el propio Fabrizio como Mateo Moreto confirmaban que eh, la operación era inminente, se iba a dar sí o sí. Eh, bueno, de hecho, eh, después otros periodistas de Inglaterra como David Orstein confirmaban que ya había acuerdo de hecho entre Atlético de Madrid y Chelsea, sobre todo por Joao Félix, por Gallagher ya había habido el acuerdo ya desde hace una semana. Hay que decir que Joao Félix se irá al Chelsea según las diversas formaciones y firmará un contrato de seis años más uno opcional me parece un contrato bastante largo para Joao Félix veremos a ver cómo le sale al Chelsea el portugués y después ya Mateo Moreto Fabricio confirmaban que el Atleti perdón el Chelsea ya había autorizado a Conor Gallagher a volver a viajar a Madrid para fichar definitivamente por el Atlético de Madrid ahí ya es cuando Fabricio Romano dio el Here We Go para ambos fichajes y en cuanto al tema precio Creo que hay que ir con bastante cautela, porque desde Inglaterra se dicen unas cifras, desde España se dicen otras. Aquí, por ejemplo, en España, la gran mayoría de medios, Marca, As eh, Belén Sánchez también, eh, desde Cope también creo que lo han hablado, o en la Ser, dicen que el traspaso de Joe Félix se ha cerrado en torno a los 50 millones de euros fijos más 10 en variables, que es una cantidad, una gran cantidad de dinero para el fichaje de Joe Félix. Sin embargo, desde Inglaterra siempre son un poco más cautos. Ben Jacobs, también periodista especializado en el mercado en Inglaterra, ha hablado de en torno en total a los 45 entre 45 y 55 millones de euros fabricio por su parte siempre ha dicho que iba a ser un acuerdo en torno a los 40 45 millones de euros fijos más variables que podrían alcanzar incluso los 50 kilos sea como fuere yo estimaría un precio de en torno a los 50 millones de euros, más o menos, entre fijos y variables, lo cual me parece una gran venta para el Atlético de Madrid. Yo lo comentaba a Diego antes, eh, ayer. Eh, yo no esperaba a ningún club que ofreciera 50 millones de euros este verano por Joe Félix, a principio de verano, y finalmente creo que es una grandísima operación para todas las partes. No sé si tanto para el Chelsea, porque es verdad que he visto a bastantes aficionados muy contentos con la llegada de Joe Félix, pero para el Alto Madrid, vamos, es una operación redonda. Bueno, es que nos lo dicen al principio de, del verano. Y igual, yo creo que no nos creemos que vayan a pagar ese dinero por Yo a Félix, porque en todo momento una de las grandes preocupaciones fue Yo a Félix, porque veías otro verano en el que el tema se podía alargar demasiado, oye, que se ha alargado, que estamos a 20 de, de agosto, pero que la vía de la cesión igual no era tan descabellada, llegan los últimos días del mercado, no hay ofertas, estaba lo del Fútbol Club Barcelona, pero eso se veía que no iba a avanzar y claro, te vas al verano pasado y mira en qué condiciones salió Joao Félix, por lo mismo este año el club cambió por completo la estrategia con Joao, totalmente integrado con el grupo, ha jugado la pretemporada, ayer viajó con el equipo y luego ya fue desconvocado una vez que se cerró su traspaso por el Chelsea, creo que es una fantástica venta, con este dinero se consigue amortizar el dinero de Joao Félix el coste total de, de la operación, de su traspaso desde el Benfica y sobre todo se pone fin a una etapa de un jugador que... Yo creo que ya estaba claro que no podía seguir más en el Atlético de Madrid por los desplantes, porque yo creo que ya ha tenido más que oportunidades, ha jugado fuera del Atlético. Hemos visto exactamente lo mismo. Igual le va genial en el Chelsea. Ya veremos cómo se adapta al Chelsea ya de manera definitiva, porque va a tener igual esa estabilidad. Sale totalmente traspasado y desvinculado del de, de Atlético de, de Madrid. Y esa es un poco la valoración de lo de Joao Félix, un futbolista que parecía que iba a marcar una época y no ha sido así ya son cinco años desde que llegó al Atlético de Madrid se ha visto destellos de él el año de la Liga fue muy importante en el primer tramo pero más allá de eso jugador eso de destellos y que ha sido tremendamente irregular y que con ningún entrenador hasta el momento sigue siendo joven ha conseguido despuntar y por el otro lado un futbolista que nos interesa mucho más ya habló ayer Simeone cuando confirmó lo de Joao al Chelsea que va a llegar un futbolista que creen que va a ser muy importante y ese es Conor Gallagher, un futbolista que ha pedido Simeone. Eso es algo que creo que va a ser muy importante y que tiene que ser ese jugador físico que falta en el centro del campo. Ayer tuvo problemas en la Atleti para parar esos ataques de, del Villarreal. Había mucha separación entre la defensa y el centro de, del campo. Igual no es un jugador que brille en la creación, pero sí que es un jugador que brilla en la destrucción. Físicamente es un portento, viene de jugar en una liga que. El físico es vital, como es la Premier League, con un ritmo altísimo y a ver qué, a ta, qué tal se adapta a España. En todo momento se ha hablado de la predisposición del futbolista. Quería llegar sí o sí al Atlético de Madrid. Simeone ha hecho el esfuerzo. El club ha hecho el esfuerzo. Gallagher ha hecho el esfuerzo y por fin se ha dado. De nuevo, va a viajar a Madrid. Esperemos que ya se haga oficial en las próximas horas, que no sea como la anterior vez, que estuvo en Madrid varios días entrenando aparte y finalmente se tuvo que volver a Londres. Así que nada, creo que es una gran noticia porque viene un futbolista que puede ser importante o muy importante en el centro del de, campo y se va un futbolista que deja un buen dinero en las arcas para cometer esta operación. También ojalá pueda ayudar para traer un, un central. Y lo dicho, que su etapa para nosotros, hay gente que seguía confiando en Joao, había finalizado hace tiempo. No sé si ya al haber pasado el reconocimiento médico eh, hace una semana con Orgader, cuando vino aquí a Madrid, ya le exime de pasarlo otra vez y ya es directamente firmar eh, pues el acuerdo con el Atlético de Madrid, así que parece que todo cerrado. El propio Simeón ayer dijo que están esperando ese fichaje de un futbolista que les interesa mucho, que viene a ayudar y que está bastante cerca. También dijo que la no convocatoria finalmente de Joao Félix para el partido de ayer ante el Villarreal pues se debía al mercado, sobre todo. Así que, bueno, también Simeone lo confirmaba, o lo medio confirmaba, a diferencia de un Enrique Cerezo que al principio del partido, antes de, de empezar el partido, pues hacía una de las suyas no y le pedía a la gente que confirmase el fichaje de Joao Félix eh, como, como de la nada. Pero bueno, yo creo que todos contentos aquí en el Atlético de Madrid con esta operación, así que ya en las próximas horas seguramente se vean imágenes tanto de Joao en Londres como de Gallagher en, en Madrid, ya con el Atlético de Madrid. Una vez cerrada esta operación, que o, todos esperamos. Algo importante sí. que leía, o bueno, seguramente que esté en miércoles a la presentación, mm. que lo hablamos ayer durante el análisis, pero hasta ahora no lo habíamos mencionado. Igual es la gran sorpresa del Atlético de Madrid presentar durante esa presentación de, Ga de Julián, Sorlot y Lenormand a Conor Gallagher. Sí, igual el, el Atleti se espera para hacerlo oficial en redes sociales y quiere tratarlo como una sorpresa, aunque ya creo que todos nos la esperamos. Pero bueno, también será interesante ver esa presentación de, de los nuevos fichajes, quizás eh, también con Conor Gallagher, seguramente lo, lo esperemos al inglés. Una vez que se ha cerrado esta operación de Gallagher y de Joao, el mercado de fichajes del Atlético no ha acabado. De hecho, quedan varios días todavía y queda un frente abierto que es bastante importante. De hecho, diría que si no se ficha bien en el central zurdo, el Atlético de Madrid podría llegar a cometer los mismos errores que vimos el año pasado. Y es por eso que ayer en el episodio, en el análisis que hicimos del partido de Sevilla Real 2-Atlético Madrid 2, que por cierto, si no lo habéis visto, dejamos una tarjetita aquí arriba, dijimos que... Nuestra opción ideal para ese perfil zurdo de la defensa es Hanko. Nos parece un jugador rápido, mmm, defensivamente muy bueno, que también tiene una buena salida de balón y creo que encaja a las mil maravillas. Lo que pasa es que lo de Hanko está bastante parado. El propio Hanko confirmó en AD.NL, un medio de Países Bajos que todo se ha calmado con el Atlético de Madrid. Lo decía el propio eh, Hanko, futbolista del Feyenoord y también el periodista neerlandés Diederik de Groot confirmaba en Twitter que estas palabras de Hanko significan que el Atlético de Madrid aún no ha presionado, eh, aún no ha hecho una nueva oferta, no ha presionado para ficharlo desde que la última oferta del Atleti fue rechazada. Algo que, dice este periodista, puede cambiar porque todavía sigue el mercado de fichajes abierto. Así que nos deja entrever que el Atleti, después de que rechazaran su última oferta al Feyenoord, no lo ha vuelto a intentar, pero hoy podría llegar a intentarlo en estos últimos días. Ojalá sea así porque es totalmente necesario ese central zurdo y Janko sería una grandísima opción. Este fin de semana ha hecho de nuevo un partidazo con, con el Feyenoord. Me parece un futbolista súper completo, aparte de la polivalencia que puede aportar. Juega también como lateral izquierdo, es un jugador con buen trato de, de balón, pero sobre todo defensivamente es un fantástico futbolista. Y ayer el Atleti volvió a cometer esos errores defensivos y que si ya teníamos claro que se necesitaba ese central, ahora mismo yo creo que, que más y más de la forma que buscó jugar ayer el Atleti, porque en muchos tramos fue valiente una defensa muy adelantada, pero claro, el tener la defensa tan adelantada necesitas tener centrales muy rápidos si y ayer especialmente... Bitzel y Azpilicueta sufrieron muchísimo en esos contraataques por parte de, del Villarreal y el Atleti perdió el partido con esos dos errores defensivos porque el resto de, del encuentro no se vio demasiado sometido por el Villarreal, es cierto que tuvo la de Baena, el larguero de, de Pepe que llegan a, a, a balón parado, pero aparte de eso no tuvo más ocasiones claras el Villarreal, son dos errores que tiene que subsanar el Atleti que no se puede permitir. Esa carrera de Witzel con Dan Yuma, el error por parte de, de Oblak, pero es muy necesario fichar ese central porque solo ha llegado Lenormand y el Atleti la temporada pasada, lo hemos dicho muchas veces, se desangró en defensa. Necesita ese futbolista y, sobre todo, un jugador que suba al nivel de la plantilla en, en esa zona, porque sí, salió Hermoso, no ha llegado nadie, salió Savic, ha llegado Lenormand, hasta ahí bien. Y nada, ojalá puedan retomar ese interés en Janko, se espera también. Que haya alguna venta igual de última hora en el Atleti que, puedan ayudar, que pueda ayudar a ir a por ese central y a ver si es el eslovaco. También queremos que llegue Janco porque si no llega el eslovaco, muy posiblemente el que fiche el Atleti sea el inglés. Como cedido, es como lo comentan varios medios. Y ojo a esto porque el mundo deportivo informa a Roger Torello que. Lenglet ha decidido o jugar o en el Atlético de Madrid o en el Barça. Esta próxima temporada eh, confirma este medio que el no descarta seguir en el Club Barcelona sin renovar si no llega al Atlético de Madrid. Porque aún no hay un acuerdo entre los clubes, entre Atlético y Barça. El Barça entiende que habría que estudiar muy bien las condiciones económicas de una posible cesión. Porque sigue reacio a reforzar a un rival directo. Aunque yo personalmente creo que si ve que el Atlético de Madrid le puede quitar parte de la ficha, el Barça. Podría acceder encantado y Lenglet confía en que de aquí al final del mercado ambos clubes lleguen a un acuerdo. No está dispuesto ojo a esto Lenglet a aceptar otro destino que no sea el Atlético de Madrid. Así que eso, o juega en el Barça la próxima temporada o juega en el propio Atlético. Así es, parece que está entre esas dos opciones. La Inglés y que, que no contempla salir a otro equipo, está en el FC Club Barcelona, está en el Atleti. Y ya, ya hemos comentado que parece ser que el Atlético de Madrid tiene acuerdos ya cerrados con el futbolista, pero que se mantiene como una segunda, tercera opción en caso de que no puedan llegar futbolistas como Janko, como Hincapié, futbolistas que igual sí queden ese salto y la Inglés sería igual ese parche, lo único que. El atleti, yo creo que se arriesga demasiado. Estáis comentando lo de Gallagher y hay ese rumor ahora que no sé si se ha confirmado por más que se ha cancelado el vuelo, pero también dicen que se ha podido cancelar el vuelo, pero que no. Hay ningún tipo de, de problema y que no significa nada más, igual viajar las próximas horas. Sí, yo ya sé que estamos traumatizados con los mercados de fichajes de Atlético, con fichajes que no se terminan de cerrar. Yo, Gallagher, confío en que se cierre, espero que se cierre y yo creo que el tema del vuelo no será ningún problema para que Gallagher llegue a Madrid próximamente, o este hoy eh, por la tarde, o no sé si ya mañana, pero el eh, propio Fabricio confirmó que eran en las próximas 24 o 48 horas, lo dijo ayer por la tarde, así que se le espera muy pronto a Gallagher en, en Madrid. Una vez que ya, mira, se ha cerrado también lo de Joao y Gallagher, queda un poco en el aire lo de Samu Morodion. Llevamos hablando de Samu bastante tiempo esta última semana y relacionándole los medios con muchos equipos. Y ayer hablaba, se hablaba de la posibilidad de la Real Sociedad. Pues bien, en Deportes Cope Guipúzcoa confirmaban que la Real Sociedad ya ha activado las conversaciones con los representantes de Samu Morodion. La primera opción que braja el Atleti es un traspaso, como siempre se ha dicho, por encima de los 30 millones de euros. Es una cifra a la que la Real Sociedad, según este medio, no estaría dispuesta a asumir. Las segunda opción sería una, una cesión con obligación de compra a un precio bastante elevado y la tercera opción que sería más fiable para la real sociedad es una cesión pura eh, para que bueno samu llegue a la real sociedad primero debería deshacerse de carlos fernández o de Sadik como dijimos ayer pero la real de momento sí que según COPE se está moviendo y ya está tanteando al entorno de Samu Morodio bueno, también va a depender un poco de las ofertas que el Atlético de Madrid reciba por, por Samu. Veremos si avanzan los intereses por parte de equipos italianos y principalmente de, de Alemania. El, el Leverkusen parece el equipo más interesado en Samu y el Atlético, si no recibe una gran oferta por, por Samu, es cuando piensa en una cesión y ahí la Real Sociedad, al igual que otros equipos españoles como el Villarreal, se habló de él, pero... Parece que no, porque ha cerrado ahora un delantero centro. Parece también el Betis, que, que estaba interesado en el futbolista, igual cogen más fuerza, aunque la idea del Atleti es si sale Samu, que sea a través de, de un traspaso, aunque sea al menos ese 50% del pase y luego una opción de compra obligatoria. La Real Sociedad también está trabajando en la incorporación de, de Borja Mayoral, pero... Lo que comentan es que han empezado esas negociaciones y son dos clubes que tienen una buena relación en este mercado. Ya lo hemos visto con el tema de, de Lenormand. Y eso también puede ayudar para un buen trato entre la real sociedad. Y el Atlético de Madrid. Y en el episodio de ayer del mercado de fichajes también comentábamos esa información que volvía a relacionar a la Roma con Riquelme. Y es que Mateo Moreto, ayer en directo en Twitch en Relevo, daba más detalles de una posible operación y confirmaba que la Roma estaba pensando en, en ofrecer o podría llegar a pagar en torno a los 20-22 millones de euros por Rodrigo Riquelme. El Atlético de Madrid de momento está pidiendo en torno a los 25 o 30 millones. Así que de momento, eh, si la Roma ofrece eso que piensa, yo creo que el Atlético de Madrid lo rechazaría. Lo único que la distancia, si realmente pide solo el Atlético de Madrid, tampoco es tan lejana. Obviamente son 5 o 10 millones de euros más, dependiendo un poco de, de cuál haya sido la oferta final de, de la Roma, pero no es una distancia abismal entre las dos partes. También va a depender un poco qué pase con Dibala al final. Parece que podría ser ese sustituto de, del argentino Rodrigo Riquelme. Y luego el Atlético también tendrá que ver si realmente quiere vender para ir a por ese central zurdo que... A día de hoy parece que necesita esa venta para poder acudir al mercado. Está Samu, está Riquelme. No sé si habrá algún jugador de última hora que pueda salir a este escenario de, de la rampa de, de salida. Ayer no tuvo minutos, pero creo que la falta de minutos de Riquelme no viene por, por ese posible traspaso, viene porque Simeón al final hace esos cambios al descanso para intentar corregir esos problemas defensivos que tuvo el equipo en el primer tiempo y. Eso hizo que no hubiese los revulsivos que igual suele utilizar en el tramo final a partir del minuto 60-70 porque vimos a un Lino muy cansado que encima luego no tuvo ninguna ayuda por parte de, de Rodrigo de Paul y estuvo un poco sobrepasado en esa zona izquierda como carrilero el brasileño. Físicamente acabó muy, muy cansado y creo que se debe más a eso que a un posible traspaso, pero lo de Riquelme suena mucho y cuando suena... Igual es que sí que hay esa oferta, lo único que también va a depender un poco de, del Atlético de Madrid, el jugador quiere seguir. Permitidme que eh, la siguiente imagen, que va a ser de Javi Galán, la veamos así capturando pantalla, porque justo la información que vamos a comentar ahora la he visto al empezar el directo y no he podido meterlo en el, en el OBS, pero... Eh, información de última hora de Máximo de la Cruz Ramírez, periodista que se encarga de la información del Sevilla. Se caen las negociaciones entre el Atlético de Madrid y Javi Galán. El Sevilla, no, entre el Atlético de Madrid y el Sevilla por Javi Galán. El Sevilla no está dispuert, dispuesto a cubrir su gran salario, que ya dijimos ayer que era de, en torno a los 3,25 millones de euros brutos, por lo que se ha decidido, el Sevilla ha decidido retirarse de las negociaciones. Dice Máximo de la Cruz Ramírez que el Sevilla está buscando otras opciones, pero la vía del Sevilla ahora mismo parece bastante complicada para Javi Galán y es algo que ya comentamos en el video, episodio de ayer. Veremos si el Getafe, que era el otro equipo interesado en Galán, sigue avanzando. Lo único que el Getafe está teniendo muchísimos problemas en el tema de, de las inscripciones. Y ya se comentó ayer que el Sevilla veía con malos ojos la incorporación a nivel económico. Sí que es un futbolista que, que interesaba, pero veía difícil alcanzar lo que pedía el Atlético de Madrid, que pide el 100% del jugador, eh, vamos, el salario del jugador, que lo cubra en este caso el Sevilla. Y luego también... Tendría que haber una opción de compra obligatoria de 6 millones de euros. Y ayer ya lo comentamos que el Sevilla se veía pesimista para poder cerrar esa incorporación. Así que de momento el Sevilla descartado. Veremos si hay algún equipo interesado en estos últimos días. Y también hemos hablado mucho últimamente de Ángel Correa, porque, bueno, desde invierno se lleva hablando de su posible salida a Arabia Saudí. Ayer incluso se comentábamos ese interés de River Plate, según llegaban la información desde Argentina. Sin embargo, después del partido de ayer ante el Villarreal, donde Correa creo que jugó un buen partido en la segunda mitad, como ya hablamos en el análisis, habló para ESPN, eh, otro medio de América, y confirmó... El cierto interés que hay de River Plate sobre él, pero confirmó también que él está feliz en el Atlético de Madrid. Dijo Correa: He escuchado algunas cosas que les han dicho a mis familiares, pero no. Yo estoy muy feliz aquí en el club y, como siempre, estoy trabajando para poder seguir mejorando. Así que la opción de River Plate, si ya me parecía complicada, nos parecía complicada ayer, de que, el, de que River pagara unos 20 millones de euros, que era lo que pedía el Atlético de Madrid por Correa, ya viendo el deseo de Correa de, de quedarse o de, de estar feliz aquí en el ADT, lo vemos complicado aún. Lo que comentamos ayer, que nos daba la sensación de que era más un deseo que, que otra cosa. A nivel de traspaso, me parece una cifra complicada para River y luego también a tema salarial. Al final, las ofertas que ha contemplado Correa son ofertas que mejoran muchísimo su salario en el Atlético de Madrid. River no va a poder yo creo que ni ofrecer lo que cobra aquí en el Atleti y veo que es muy pronto para que Correa se vaya de nuevo a Argentina. Ayer tuvo minutos, no entró mal al partido Correa, aunque hay gente que no le gustó mucho sus minutos. Yo creo que, que entró bien, consiguió generar y a ver si vuelve a ser un futbolista importante, aportando esos 10-12 goles por, por temporada y siendo ese jugador número 12 o revulsivo que, que aporta muchísimo siempre. Y a ver si un buen rendimiento en el Atlético de Madrid les sirve para volver con la selección argentina, porque de los que de los argentinos del Atleti es el único que se ha quedado fuera de la convocatoria para los próximos partidos clasificatorios para el Mundial. Aquí vemos cómo han entrado Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, que ya son habituales con Scaloni, pero también, ojo a esto. Ha entrado, creo que en su primera convocatoria con el, la absoluta de Argentina, Giuliano Simeone. Así que también está de enhorabuena el hijo del Cholo. Y yo creo que nos alegramos todos de ver a Giuliano ahí. Y la progresión que ha tenido este chaval en los últimos años ha sido impresionante. Grandísima noticia. Y es que está creciendo a pasos agigantados. Sus últimos meses con el ALAVE son muy buenos, que se confirman en los Juegos Olímpicos, siendo de lo mejorcito de, de Argentina. ¿eh? Y luego este tipo de convocatorias sirven también para meter a futbolistas jóvenes, como es el caso de, de Giuliano. El otro día contra la Juventus entró muy bien al partido, va a formar parte de, del primer equipo y confianza plena en Juliano porque es un jugador que lo deja todo y que luego también tiene gol, tiene piernas. A mí es un jugador que me gusta mucho y creo que lo va, lo va a hacer bien esta temporada. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Cada vez que subimos vídeo de padres a hijos, estará al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. En este tipo de vídeos, también en mercados informativos, ya cuando acabe esta ventana de fichajes, los análisis y las previas, pues está aquí todo en de padres a hijos. Eh, bueno, Juliano, también procedente de la cantera del Atlético, como Sergio Camello. Que ya no pertenece al Atlético de Madrid al 100%. Está haciendo un muy buen inicio de temporada. Recordamos todos la final en los Juegos Olímpicos. El otro día marcó un gran gol con el Rayo ante la Real Sociedad. Fue uno de los protagonistas eh, de esta primera jornada en la liga. Y en el desmarque, Javi Rayo recordaba. Que el Atlético de Madrid sí se guardó una opción de recompra por Camello cuando el Rayo lo fichó por alrededor de 5 millones de euros. La opción de recompra que guarda el Atleti es eh, caduca en junio de 2026, o sea, durante los pros, dos próximos años el Atleti podría repescar a Sergio Camello. Lo hablaba con Diego en los últimos días: que es verdad que el Atleti no es un club que se prodiga mucho a recomprar futbolistas, pero oye, si Camello se sale esta temporada y explota definitivamente, porque el año pasado no fue tan bueno para Sergio Camello a nivel goleador, ya no sé si para quedárselo, pero el Atleti seguramente eh, tenga. A Camello muchos pretendientes y con sacar rédito, rédito económico le podría venir bien esa recompra por Camello. Yo creo que en tal caso sería eso, para revender otra vez a, a Camello. A mí es un futbolista que me gusta, siempre me ha gustado Camello. Ahora no sé si tiene nivel para el Atlético de Madrid, creo que en un equipo como el Rayo, en cualquier equipo de, de primera puede hacerlo bien. Viene también de un momento muy dulce con ese doblete en los Juegos Olímpicos. El otro día marcó un gol muy parecido a, a la Real Sociedad porque es un futbolista muy inteligente que siempre sabe estar en, en el sitio y creo que puede ser un delantero. Bastante interesante para, para Primera División. Ahora, para el Atlético de Madrid ya, ya no lo sé. Sí que es cierto que tira el tema de, de la cantera y luego el Atlético va a tener esa opción, pero yo creo que en caso de hacer esa recompra será para vender al, al futbolista, que tampoco se descarta que pueda salir del Rayo Vallecano en estos últimos días, porque debe haber varios equipos interesados en él después de de esa final de los Juegos Olímpicos y que luego sigue siendo un futbolista muy joven. Hablando de la cantera del Atlético de Madrid, ojo a esto porque noticia importante, ya sabéis que los partidos de Primera Federación se ven a través de FEFTV, sin embargo, la Liga y la Real Federación Española de Fútbol estarían trabajando en un acuerdo para que esa Primera Real Federación Española se pueda ver íntegra por La Liga Plus, que es un canal que maneja la Liga y que, bueno, se podrían ver los partidos por un abono mensual de 12,99 euros o por un abono anual de 69,99 euros. Euros, es una información confirmada, confirmada en relevo por Gonzalo Cabeza y Sergio Fernández, así que veremos a ver por qué todavía sigue un poco en el aire dónde ver la primera federación. Y creo que hay muchas ganas del, de este Atlético de Madrid con Fernando Torres, con los nuevos futbolistas que ascienden del juvenil, también con futbolistas que se van a quedar. Creo que se está haciendo un equipo muy competitivo y ojalá que se esté peleando por ascender a la segunda división. Ojalá, estemos ahí al final de, de temporada y siempre los derechos televisivos de, de estas categorías, de primera, y segunda ter, y primera, segunda y tercera real federación, siempre está complicado. Y ya vemos, está a punto de empezar y aún no se sabe muy bien dónde se va a poder ver, aunque esta es la opción que a día de hoy parece más factible. En cuanto al Atlético de Madrid femenino, ya se conoce el calendario para esta próxima Liga F. La primera jornada del Atleti recibirá en casa al Granada en el fin de semana del 11 al 12 de septiembre y en la jornada 30 visitará, eh, perdón, recibirá al Levante Badalona en la jornada 30 al 17-18 de mayo. También vemos fechas importantes, los derbis, el primero como visitante en la jornada 6 el fin de la semana del 13 de octubre, el segundo como local en la jornada 16, en la segunda vuelta, el fin de semana del 26 de enero y vemos también Atlético Madrid Barça de la jornada 9 el fin de semana del 10 de noviembre y el Barça Atlético Madrid de la jornada 25 será el fin de semana del 13 de abril, así que oye, si queréis hacer captura para tener las fechas importantes de este calendario de la Liga F para el Atlético de Madrid femenino aquí dejamos toda la información, también está el calendario obviamente en redes sociales, en internet para que veáis el calendario completo. Y ojo a esta noticia porque me parece bastante, bastante importante y que anoche salía en el Independiente, la firmaba eh, pues, eh, un periodista de un medio, creo que también especializado en otras noticias como no son la deportiva, y tiene sentido también. Y lo han ido comentando otros periodistas y medios aquí en, en España en las últimas horas. Y es que Civitas y el Atlético de Madrid se estarían encontrando ahora mismo en negociaciones para que la constructora deje de ser patrocinador de la, del metropolitano, del estadio metropolitano. Se estarían ultimando los detalles para dejar eh, de, 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 el, el nombre de Civitas para el estadio en estos próximos meses. Tras la vuelta de verano, comentan que las partes se volverán a reunir para sellar esta rescisión de contrato y la razón sería porque Gil Marín estaría explorando otras alternativas mucho más cuantiosas, comentan en este, en este medio, con las que Gilmarín además aún eh, podría haberse reunido ya en estas últimas semanas o en estos últimos meses. Las relaciones entre el Atleti y Civitas siguen siendo excelentes, comentan, todo va a ser de mutuo acuerdo pensando en lo mejor para todas las partes. Es eh, lo que comenta Carlos Cozar en el Independiente, así que noticia importante y que ya se lo decía Diego, lo comentábamos antes de grabar, parece que todo esto de Civitas nos extrañaba ya cuando firmó por el Atleti y puede ser que tenga que ver mucho con la ciudad del deporte del Atlético de Madrid. Hombre, es totalmente por eso el tema de que se firmase con Civitas, que llamó mucho la atención en su momento, porque era una empresa muy poco conocida de, de Badajoz, si no me equivoco, y que llamó la atención. Pero claro, luego ya se empezó a relacionar con la ciudad deportiva. ¿Quién construye esa ciudad deportiva? Civitas. Era una empresa que estaba empezando a crecer y... Claro, y te preguntas, ¿y cómo tiene la capacidad económica para patrocinar y poner nombre a un estadio de, de fútbol, acompañar al nombre del de metropolitano? Firmó hace un par de temporadas y parece ser que puede llegar esa negociación a su fin. Aparte, el Atlético de Madrid seguro que tiene mejores ofertas, como comenta esta noticia, de empresas mucho más grandes que ofrezcan más dinero, al igual que el año pasado estuvo Riateir metiéndose como patrocinador principal, igual hay alguna empresa grande que ponga mucho más dinero que Civitas. Veremos si en los próximos días, en las próximas semanas se llega a ese acuerdo para esa rescisión de de contrato y también veremos si se hace efectiva de manera inmediata o ya esta temporada la cubre Civitas, aunque esta noticia habla de que podría ser inmediata y que este mismo año el metropolitano también como nombre comercial tenga otra empresa antes que la palabra metropolitano. Sí, según este medio, el acuerdo con Civitas será de 9 millones de euros al año por 10 años, así que si será el fin del contrato es porque yo creo que Gilmarín tiene ofertas mucho más grandes para patrocinar el estadio metropolitano. Por cierto, hablando ya del metropolitano... Noticia para todos los fumadores y es que el Club Atlético María ha confirmado a través de su página web que desde esta misma temporada 24-25 no va a estar permitido fumar en el Metropolitano ningún tipo de tabaco, dispositivos electrónicos ni vapeadores en ningún espacio de dentro del estadio. Solo se va a permitir fumar en los balcones abiertos al exterior o en la plataforma exterior. Además se puede salir del estadio desde el minuto 30 hasta el minuto 70 y también incluyendo el descanso y comentan que el incumplimiento de esta prohibición de fumar supondrá la expulsión del estadio, la retirada de el abono o de la entrada y la aplicación de la normativa sancionadora aplicable a los socios. Así que mucho cuidado con los fumadores eh, para el metropolitano y bueno, parece que bueno, se han puesto duros eh, desde el club para bueno eh, prohibir este tipo de, 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 de prácticas en el, en el estadio. Hablando del metropolitano, mañana, miércoles a las 9 tiene lugar esa presentación que ya hemos comentado y. Sidecars, el grupo, ha confirmado que van a actuar mañana. El Atlético de Madrid también ha confirmado que además de Sordoz, Julián, Lenormán, además de Gallagher, esperemos, podrán estar las, eh, los fichajes del Atlético de Madrid femenino. Ya van a acudir más de 22.000 personas, según informan el mundo deportivo. Así que ojo porque se presenta una, bueno, una noche bastante importante y va a haber también actuaciones musicales como la de Sidecars. Sí, sí, de Cars que acompañarán y pondrán música en el Metropolitano. Veremos también si hay algún grupo de, de última hora por... Por el momento solo se ha confirmado así de Cars, así que nada. Ya sabemos qué grupo actuará y va a ser una noche, yo creo que muy bonita, presentando a esos tres futbolistas que vemos en pantalla. Sorloth, Julián y Lenormand y seguramente haya esa sorpresa en, con Conor Gallagher. Por cierto, un grupo bastante atlético. Subieron una foto incluso en el Calderón, así que bueno, también veremos a ver cómo va la noche de mañana y vamos a cerrar este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con dos exfutbolistas del Atleti. Uno de ellos hasta hace muy poco, Central Zurdo del Atleti, que por su baja el Atleti está buscando un relevo. Y como hemos hablado antes de Janko y de Atlet, son los que más suenan para suplir a Mario Hermoso. Y es que, según han informado desde Arabia Saudí, el medio al Rilladilla. Hermoso se estaría encontrando ahora mismo en negociaciones muy avanzadas con el Al-Shabaab de Arabia Saudí tras eh, una oferta formal de dos temporadas con un salario de 16 millones de euros al año. Un súper ofertón para Mario Hermoso. El propio Hermoso parece que ha aceptado esta oferta y aún faltaría la aprobación del Comité de Sostenibilidad Financiera del Ministerio de Deportes Saudí, que habría sido informado el pasado jueves. Así que. Lo que parecía que estaba ahí una opción eh, al fondo, la de Arabia Saudí para Mario Hermoso, se puede ir confirmando en los próximos días después de que pues, él no haya aceptado ofertas de equipos importantes de Europa, también equipos eh, importantes de Europa no hayan podido contar o no hayan querido contar con sus servicios y la vía de Arabia Saudí se abre más que nunca. Y por cierto, Al-Shabaab coincidiría si se va Mario Hermoso ahí con Yannick Carrasco. Bueno, pues Mario al final ha tenido que optar por esa vía árabe que, oye, va a cobrar un pastizal. Pero claro, Mario Hermoso quería firmar por un buen equipo de, de Europa. Tenía ofertas, por ejemplo, la de el Bolonia, se le relacionó con el Manchester. Lo único que duró muy poco ese interés con el fichaje de, de Matisse de Ligue. Y finalmente va a tener que, que optar por Arabia Saudí, por Al-Shabaab. y podrá compartir vestuario con, con Carrasco. Económicamente va a ser un paso importante para, para su vida, pero deportivamente creo que es un bajón para un futbolista que sigue siendo joven y sobre todo que tenía la prioridad de seguir compitiendo en, Euro en Europa. No sé cuánto durará en, en Arabia Saudí porque estamos viendo muchos futbolistas que no duran más de, de una temporada, pero yo creo que bajón para Mario Hermoso a nivel deportivo. Económicamente es un buen subidón. Y vamos a cerrar este episodio, como decía antes, con Raúl García. Y es que nos gusta también acabar muchas veces esto, esta serie, estos episodios, con exfutbolistas a los que les guardamos mucho cariño y para recordarlos. Y el propio Raúl García ha recordado al Atlético de Madrid en las últimas horas, porque antes de que empezara ese partido ante el Villarreal, Raúl García deseaba mucha suerte al Atlético de Madrid. Se viene una temporada 24-25 ilusionante, decía el Navarro. Así que, bueno, Raúl García, que ya sabéis que se ha retirado, no sé si va a hacer algo de entrenador o si va a ser agente, no sé si hará algo en general con el fútbol, pero le deseamos también toda la suerte en esta nueva temporada. De su vida. Raúl García es un fenómeno y cada vez que puede muestra su cariño hacia el Atlético de, de Madrid. En este caso, esta publicación a través de, de Instagram habla de esa temporada ilusionante. Ojalá sea así. Nosotros también creemos que, que lo puede ser y el cariño que tenemos a Raúl García no es ni medio normal. Se demuestra cada vez que, que viene al Metropolitano la ovación que, que se lleva y un futbolista que, que siempre va a dejar ese hueco en, en nuestro, o va a tener su hueco en nuestros corazones y que siempre va a estar esa frase de, oye, qué bien nos vendría Raúl García ahora mismo, porque era un futbolista muy determinante y de esos jugadores que siempre te gusta tener en tu equipo. Pues con Rulo cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Episodio número 40, sobre todo marcado por eh, que la operación de, de Joao Félix y de Gallagher por parte de Atlantic Chelsea, se ha cerrado ya, están viajando los jugadores. Eh, es verdad que lo que decías en el chat, también lo acabo de leer ahora, que el vuelo de Gallagher se ha cancelado, pero... Yo creo que no hay ningún problema para llegar en las próximas horas a Madrid y yo creo que ya será por fin nuevo jugador del Atlético Madrid después de una saga bastante larga y bastante. Eh, bueno, incluso nos hemos puesto nerviosos, ¿no? Muchos con esta operación, pero parece que finalmente se ha cerrado. Y también hemos hablado de otros temas como el perfil el central zurdo para la defensa con Janko, con Leglet, la posible oferta de la Roma por Riquelme, lo del patrocinio de Civitas bastante importante. Hemos hablado también de Samu Morodin, de Javier Galán incluso. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con un vídeo informativo en el canal. También igual tenéis algo de las presentaciones, que Dani podrá ir mañana al metropolitano y seguramente pueda grabar algo. Así que nada, vamos a ver si ya hay anuncio oficial tanto por parte del Chelsea con Joao como por parte del Atlético de Madrid con con Galagher y ya lo hemos visto, ayer subimos el mercado de fichajes y ya ha vuelto a salir un episodio, también con una buena duración, estamos en torno a los 35 minutos, sale muchísima información estos días y a ver si se consigue cerrar la plantilla y, y solucionar, e intentar solucionar esos problemas que vimos ayer sobre el campo, sobre todo en defensa, así que nada, mil gracias por pasaros por aquí en directo, también a los que nos escucháis en diferidos lo agradecemos un montón y nos vemos mañana. Pues lo dicho, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí en Twitch y para la gente de YouTube. Podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 40 del mercado de fichajes del Atleti. Qué opináis de finalmente el precio que parece que va a pagar el Chelsea por yo Félix. De esa operación también con Conor Gallagher, lo de Riquelme, lo de Javi Galán, lo de la posición del central zurdo, lo de Civitas. Dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.